y Sara no ha podido estar, entonces, para que ella pueda ver el video. Y voy a compartir la pantalla. Sonido. Listo, me confirman que me están escuchando y que ven la pantalla, ¿todo bien? ¿Sí? Gracias, les agradezco mucho. Muy bien. Solo voy a ordenar todo este montón de ventanas que tengo por aquí. Esta semana toca hablar, como les decía antes, de algo que ya hemos practicado un poco, que son los sistemas gerenciales de planificación y georreferencia. ¿Okay? Lo practicamos porque usamos DGIS 2 para poder trabajar en ese aspecto. Entonces, lo que les voy a contar ahorita pues no es nada muy novedoso, pero sí es importante que tengamos por lo menos una sesión dedicada a ver esta parte ya final de lo que implica toda una estructura de sistemas de información en salud y que ustedes deben conocer. ¿Okay? En opinión muy personal, este tipo de herramientas son la cúspide, son realmente fundamentales y probablemente las herramientas más importantes para tomar decisiones. ¿Sí? No pueden existir por sí mismos, ese es el único problema que tienen, por más relevantes que sean y más crème de la crème que puedan significar para un tomador de decisiones, una tomadora, definitivamente se tiene que basar en datos que se producen en los servicios, ¿sí? O fuera de los servicios, pero que son de relevancia para la vigilancia o la salud pública en general. Pero definitivamente no pueden no existir, es algo en lo que hay que invertir. Veamos un poco la definición oficial que de alguna manera la que más me ha gustado a mí siempre es esa que les pongo con enlace ahí abajo. Son herramientas informáticas para obtención, almacenamiento, procesamiento de datos y difusión de la información relacionada a la salud para la realización oportuna, efectiva, eficiente, funciones de gerencia y la toma de decisiones. O sea, perfecto, ¿verdad? Con una herramienta bien, de estas bien implementada, pues estamos haciendo un gran avance. Tiene una abreviatura particular, hay muchas, ¿verdad? Pero a mí me parece bastante acertada. Son sistemas de información de gestión de la salud. En su abreviatura inglesa, HMIS, Health Management Information Systems. ¿Okay? Así que, como les digo, todos son muy importantes, pero quiero comentarles algo muy seriamente de mi propia experiencia a la hora de desarrollar e implementar este tipo de herramientas informáticas. No sirven de nada, absolutamente de nada, si no llevan a la par una estructura organizacional y todo el respaldo político, normativo, que realmente apalanque, que los afiance dentro del trabajo de la organización o de la institución de salud pública correspondiente. Si no se tiene ese acompañamiento, esa implicación al más alto nivel de las autoridades y de todo lo que es el cuerpo normativo, que es muy difícil de desarrollar, muy tardado, ¿okay? Muchas discusiones, un proceso de elaboración de normativa normalmente muy prolongado, estas herramientas pueden llegar a ser literalmente una llamada de tusa. Así, se los digo con toda la coloquialidad del mundo. Y bueno, he podido ver esfuerzos con inversión económica detrás tirados a la basura en un año o dos años simplemente porque la otra parte, la contraparte organizacional no se cumple. ¿Sí? Entonces, no, por favor, tengan eso muy en cuenta. Está muy bien que depositemos todas nuestras expectativas y confianzas en herramientas informáticas que van a ser capaces de transformar datos de base en indicadores y en mapas y en gráficas y que yo voy a poder tomar decisiones súper chivas con esto, pero si eso no tiene una armadura organizacional, realmente acaban vilipendiadas, acaban tiradas a la basura en la práctica. A lo mejor están instaladas ahí, si la página web sigue siendo accesible, pero de ahí a que sean útiles, hay un trecho muy, muy largo. Eso es de honor comentárselo. ¿Sí?
Aquí, bueno, todos se imaginan dónde están, ¿verdad? Arriba del todo. Es el nivel estratégico absoluto. Aquí ya estamos hablando de herramientas que ni por cerca se aparecen en la parte operativa y táctica. Aunque vale también una aclaración. A mí particularmente y a muchas personas con las que yo he podido relacionarme, que son responsables de temas de informáticos en salud, me parece una obscenidad, se lo voy a decir de esa manera, que el nivel técnico, táctico, operativo, no tenga acceso a este tipo de herramientas. O incluso que el nivel operativo, táctico, técnico, tenga restringida la visibilidad de los datos, no importa si es por localización geográfica, por programa de salud, etcétera, a sus labores específicas. Realmente, para que una herramienta como esta funcione, se le saque el provecho que corresponde, no deben establecerse límites eventualmente a la capacidad de acceso y de utilización de esos datos que se producen en ellas. Si se le ponen ese tipo de trabas o de fronteras, realmente estamos limitando la posibilidad de que las personas puedan tomar decisiones a nivel local. Y eso no tiene ninguna justificación. Claro, uno puede, les pueden decir, no, pero es que se pueden malinterpretar los datos y entonces, qué peligroso y no sé qué. Bueno, pero entonces me estás diciendo que tienes un problema a la hora de documentar adecuadamente lo que estás poniendo ahí, de hacer las interpretaciones. Vimos en de GIS-2 cómo se pueden interpretar gráficas y poner ahí todas las observaciones que uno quiere. Entonces, simplemente documenta bien para que la gente no invente o no piense lo que no es a la vista de un gráfico bonito. Pero ponlo ahí a disposición. Las personas con información son capaces de dar mucha mejor atención y, por supuesto, al final eso tiene una repercusión en la salud de la gente. ¿Okay? Entonces, perfecto. Nivel estratégico, sí, pero el acceso tiene que estar, en mi opinión, muy personal, democratizado a todos los niveles y sin ningún tipo de traba. ¿Eso implica esfuerzo? Sí, señor, claro, mucho. Todo el mundo con usuario y contraseña. Y también una revisión exhaustiva de la calidad y de la descripción de todo lo que uno sube a este tipo de sistemas. ¿Okay? Pero es importante, es bien importante. En la medida en que se logra esa democratización, yo creo que se puede hasta establecer un isomorfismo. O sea, cuanta más personas de todos los niveles tienen acceso, más éxito proporcionalmente tiene el sistema de información. De gestión en salud. No, no vale solo con que la ministra, ministro y sus viceministros, sus asesores tengan acceso. Eso no. Definitivamente, si a mí como consultor me dicen, evalúa el éxito de esta herramienta y solamente tienen acceso esa cúspide jerárquica, yo diría, no, esta herramienta pues tiene un éxito particular ahí. Pues sí, pero definitivamente mucho menor que el que puede tener cuando una herramienta realmente está usándose por toda la estructura. Es mi opinión. La arquitectura ya la habíamos visto, ¿okay? Esto es simplemente un recordatorio porque es necesario para refrescar un poquito cómo están compuestas este tipo de herramientas informáticas. Acuérdense que siempre, lo que les comentaba, los datos no son arte de magia, los datos se producen en algún lugar y con diferentes herramientas. Hemos visto muchas, ¿verdad? Salud ambiental, expediente clínico electrónico, emergencias médicas también, la parte de salud del sistema de información de fichas familiares, que estamos hablando de sistemas orientados a la determinación social de la salud, y todos esos sistemas operativos, tácticos, como mucho, pues van dejando sus datos, en el peor de los casos, en hojas de cálculo. Ojalá que no, ¿verdad? Eso es a evitar. Pero generalmente sí producen, están en servidores externos, en bases de datos propiamente en el mismo data center donde están los sistemas de información de gestión de salud, en cubos, tablas. Ahí se va produciendo nuestra masa de datos que nos sirve una vez adaptada
si se recuerdan, esa abreviatura de ETL, que significa extraer, transformar y cargar, load en inglés, por eso es la L. Se hace un proceso de todos los datos de partida, se homologan, se estandarizan, ¿okay? Como, depende de cómo lo quieran llamar, pero al final de cuentas lo que hacemos es poner que todos los datos parejos, con los mismos diccionarios para que sean de alguna manera comparables y procesables en conjunto, y se produce ya ese ambiente necesario para que funcionen este tipo de herramientas, que comienza siempre con una base de datos especializada que se llama Data Warehouse, ¿okay? Donde todos los datos se almacenan ya de manera agregada, no individual, sino ya no asociada a la persona, sino ya de una manera semiprocesada, para que después se puedan obtener ya información que me sirva para tomar las decisiones. Del Data Warehouse, entonces, esos datos pues acaban produciendo lo que al final esperamos de una herramienta de informática de gestión en salud. Consultas y reportes de todo tipo, ¿okay? Normalmente de manera periódica, a veces por circunstancias excepcionales, pues ese tipo de reportes pueden ser específicos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de algún tipo de emergencia, principalmente. Y bueno, indicadores, como ustedes pudieron ver en la práctica de GIS-2, mostrados, dibujados y planteados de todos los tipos, colores, sabores, ¿okay? Eso, bueno, se agrupan, son herramientas de análisis y de explotación de los datos y producción de información en salud. Al final de cuentas, este paquete completo, el Data Warehouse, más todos los motores de producción de consultas y reportes y de indicadores, es lo que conocemos como un HMISA, ¿okay? Un sistema de información de gestión en salud. ¿Sí? Si hay alguna duda, claro, estamos en un formato híbrido que es difícil que me detengan, pero porfa, ahí me abran el micrófono cuando quieran, ¿vale? Si hay algún problema, alguna inquietud. Muy bien. No vamos a volver a hacer la clase de GIS-2 porque ustedes ya lo vieron en la práctica cómo funciona y todo, pero sí me interesa mucho que veamos un poquito qué tanto se expandió de GIS-2, o se ha expandido, porque se lo sigue haciendo de hecho, como herramienta libre de gestión de la salud a nivel latinoamericano. Recientemente hubo un congresito, ellos hicieron, y hay un videillo en que voy a ponerles un fragmento para que ustedes vean que es una herramienta que ya está siendo usada en muchos países, en el nuestro no. El Salvador afortunadamente pues ya tenía bastante desarrollo informático y de GIS-2 pues no cupo, ¿verdad? Porque ya se habían avanzado en muchas de las cosas que el de GIS-2 hace, pero en otros países definitivamente ha sido un buen revulsivo informático para todo, ¿verdad? Así que voy a ponerles ese videito. Vamos allá. Poner pip, pip, pip. Solo me confirman que escuchan bien, ¿ok? Está muy fuerte. Todos. Bueno, esta ¿escuchan bien? Breve presentación la hemos denominado Abriendo Nuevos Caminos en la Era de Salud Digital, de HIS-2. Ok, a ver, no para. Bueno, solo una cosilla. Por ratitos, como es una grabación de una conferencia que se dio en línea, por ratitos el video la voz del muchacho que está platicando se robotiza un poco. No es problema de la conexión nuestra. Es que el video es así, de partida, ¿vale? No se preocupen por eso. ¿Pasa? Bueno, vamos a hablar sobre implementaciones nacionales que tenemos en Guatemala, Colombia, Surinam, los proyectos potenciales como Ecuador, Guinea Ecuatorial, algunas implementaciones regionales como la OPS, los indicadores básicos de salud, ESAVI y Vigilancia en Salud Pública, que son proyectos potenciales también, un proyecto también potencial que hay con la CDC, con CARPA y algo de malaria con Honduras, Panamá, Haití y pues algunas implementaciones de ONGs locales en Colombia. Bueno, esta es la agenda, como les decía, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, inicialmente, pues queremos comentarles que en este año se han hecho dos webinars en español, uno que era de kit de herramientas para vacunación y otro de introducción de HIS-2 para la toma de decisiones.
Ahí, como mencionaba Marta, presentamos también algunas experiencias, ¿no? Esto es de lo que se está moviendo a nivel de webinars y academias. Las academias en español, pues, están siendo organizadas por Juan Manuel, Alice, Enzo y yo. Ah, y también han participado Manu, Ana María también como expositores, digamos, para apoyo en estas academias. La primera academia que tuvimos fue la de Fundamentos, que fue una mezcla de una introducción y un repaso de Fundamentos. Se hizo un repaso de 2 días, ampliando a una introducción. Finalmente se dictaron 5 días. La idea era que fuera muy práctica, que los participantes pudieran hacer sus ejercicios. Y pues la idea es que esta de Fundamentos pudiera dar las bases para que luego participaran en la Academia de Adaptación de Paquetes de la OMS y finalmente podamos atender la Academia de Uso de la Información, que se va a realizar en el mes de julio. Bueno, para la siguiente academia que hicimos fue la Adaptación de Paquetes de OMS. Se usó el programa de COVAC como el programa de vacunación de COVID como ejemplo. Y pues en esta los participantes simularon didácticamente la adaptación del paquete COVAC a los requisitos establecidos por un país ficticio. Y pues en el mes de julio tenemos, como les decía, la Academia de Uso de la Información, donde vamos a ver analíticas, visualización de datos y calidad de los datos. Este está disponible para el proyecto de DSME, que es el proyecto de eliminación de malaria. Pero pues, bueno, están invitados, digamos, los que tengan conocimientos previos en la herramienta. Y los participantes pues podrán profundizar en los indicadores y visualizaciones. Y pues, como les decía, está programado para el mes de julio. Bueno, entonces empezamos con digamos, con lo que se está trabajando actualmente. Pues estamos haciendo una implementación en Surinam para el proyecto de vacunación de COVID. Pues a pesar de que Surinam, digamos que es un país hablan neerlandés, Dutch, y hablan inglés, pero digamos que que se encuentra en nuestra zona horaria, estamos apoyándolos, estamos trabajando en este proyecto con el equipo global. Está Surajit y está Enzo, estoy yo. Bueno, estamos participando todos en el apoyo a este proyecto. Ellos, digamos que inicialmente tenían formularios en Google y en Excel, tienen un formulario de preregistro donde registraban una información demográfica y luego pasaban a una información de vacunación que se maneja en Excel. Anteriormente en el país existía una implementación de malaria con DHIS2. Se estuvo revisando, pero digamos toda la parte de unidades organizativas, o sea, las que usaban y las que necesitábamos nosotros para vacunación no eran compatibles. Cosas como estas, y finalmente pues se decidió hacer una nueva instancia. La idea es que inicialmente pudieran trabajar con datos agregados y luego pasar al registro diario de trabajo. Pues, actualmente tenían alrededor de unos 40 en este. La Secretaría de Salud de Popayán. Ellos están trabajando indicadores básicos de salud, indicadores de vigilancia epidemiológica, atención primaria en salud para COVID. Digamos, de los avances que se tuvo, yo estuve apoyando esta, ¿me escuchan? Sí, estuve apoyando esta implementación hasta el mes de diciembre. Pues se hizo una transferencia de conocimiento con estas academias y ahorita hay ingenieros que están soportando esta aplicación. Bueno, con respecto a ONGs locales con las que estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, está Sinergias, que tiene un proyecto de atención primaria en salud que está dirigido a población indígena. Como experiencias, digamos, importantes que tuvimos con esta OPS, se desarrolló una app para trabajo offline, porque definitivamente internet en la región que ellos estaban es muy precario. De esta manera, digamos, logramos que ellos con dispositivos, o sea, desde computadores, pudieran importar y exportar la información. Aquí hay una captura de la pantalla de la aplicación de exportar, donde pueden escoger el programa y el periodo de tiempo que desean exportar la información.
Se pueden descargar, por ejemplo, aquí las entidades, los enrollments y los datos del programa. Y pues luego esto se importa a un servidor central, porque realmente para trabajar en línea no, fue prácticamente imposible. Entonces desarrollamos esta aplicación. Esta fue apoyada en este caso por HISP Colombia. Se trabajó en la región del Vaupés, en Mitú. Esto es un departamento que queda en límites con Venezuela. Y bueno, digamos que es una experiencia muy bonita de trabajo en Colombia. En Guatemala. Proyecto que está activo es el proyecto de pues, el impacto de género, mujeres trabajadoras sexuales y privada de la libertad. En este caso, la confidencialidad es un requisito clave, o sea, se configuró para que solamente, digamos, se pueda compartir cierto tipo de información entre los subreceptores o información. O sea, se tuvieron que desarrollar programas para la deduplicación, le llaman a ellos de los registros, o sea, quién fue la primera persona que lo atendió y hacer el conteo de esa manera. Por ejemplo, contar cuando hay un. Persona, o sea, se vuelve al servicio para considerarlo como una ama y volver de deportes en este caso se usan dispositivos. En este proyecto se está utilizando DHS-2 para la fase de eliminación en Honduras, Haití y más recientemente en Panamá. Las configuraciones son pues basadas en casos, se está utilizando tracker y ahí se utilizan dispositivos móviles para las pruebas de diagnóstico rápido y para el registro de diagnóstico de prueba rápido y para el tratamiento. Finalmente, pues tenemos información de que Honduras también está trabajando con los programas. Estos ya son, digamos, un proyecto potencial, que es un proyecto con la CDC. La idea es que se va a utilizar DHS-2 para indicar operacional en emergencias. Es un proyecto regional para facilitar la toma de decisiones en emergencias y situaciones de crisis. Es una solución descentralizada para cada país, lo que se planea. Y las bases de datos, o sea, la idea es proveer una base de datos con indicadores estándar para que los países para los países que deseen adoptar el paquete. Y pues digamos que esos indicadores como divididos en las siguientes áreas. Los indicadores de epidemiología y vigilancia, por ejemplo, el número de pruebas de PCR, prevención y control de infecciones, como servicio de lavado de manos disponibles, indicadores de laboratorio, como número de pruebas disponibles, salud fronteriza, administración, operaciones y logística, salud y seguridad. En este momento, digamos que ellos están trabajando en toda esta parte de la estandarización de los indicadores y pues estamos, digamos, en este momento trabajando en el levantamiento de requerimientos para la futura configuración. Con la Organización Panamericana de la Salud, con la OPS, también estamos, digamos que trabajando en unos proyectos potenciales. Está un paquete de eventos adversos atribuibles a la vacunación, inmunización. Digamos que es una adaptación al paquete SAMI, a las directrices de la que la OPS, digamos, va a definir, está destinada a ser utilizada por países sin un registro electrónico de SAVI existente. Actualmente nos encontramos en la etapa de definición de los entregables, costos, etc. Entonces estamos trabajando en esto. Hay otro proyecto que es el de enfermedades prevenibles con
con vacunas. Lo que se planea en este caso es un almacén de datos regional con datos individuales sobre casos de vigilancia de salud pública. Pues todavía se está trabajando en esto, en las decisiones y aclarando pues el modelo de, digamos, o las reglas, digamos, el workflow y cómo sería la manera de trabajar esto. Y pues se trabaja un proyecto también con de indicadores básicos de salud, con GIS Colombia, donde pues, la idea es tener una base de datos central donde se migren los indicadores básicos de salud de los países. Vemos que aquí, como experiencia, también se tuvo que desarrollar una herramienta. En este caso se usó Python para la migración a través de una plantilla de estos indicadores a un contenedor central. Aquí está la experiencia de indicadores básicos. Como les decía, se realizaron alrededor de 20 datasets, 600 indicadores básicos de salud. Y aquí pues es un ejemplo de la herramienta donde se hace un login para realizar las credenciales para validar las credenciales en DHS2. Finalmente se escogen el tipo de archivo. Habían dos plantillas, digamos, para indicadores básicos y información demográfica también. Y de acuerdo a esas plantillas se subió la información. Bueno, está la parte de Ecuador. También es un proyecto potencial donde se planea trabajar toda la parte del paquete de vacunación de COVID, eventos adversos y también posiblemente un sistema de vigilancia epidemiológica. Está Guinea Ecuatorial. Pues Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Digamos que por estas razones también ellos solicitaron el apoyo del equipo global en Oslo, pero pues digamos se nos asignó este proyecto, digamos estamos apoyándolo pues por ser digamos el equipo de habla en castellano. Y bueno, digamos ellos desean a largo plazo tener DHS2 como su sistema principal de información en salud. La idea es que iniciemos por paquete de vacunación. Este proyecto está soportado por Naciones Unidas para el Desarrollo, el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, y su objetivo es capacitar al personal local para mantener y ejecutar la instancia. Es una implementación pequeña con la que vamos a iniciar de core. Finalmente son 50 sitios de vacunación y pues cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, directamente con el Ministerio de Salud. Bueno, básicamente. Bueno, eso es, así es como estaban el año pasado. No creo que no ha habido mucho avance. Pero bueno, como ven, la verdad es que la herramienta poco a poco pues va teniendo bastante éxito en español también, ¿sí? Aunque para mi gusto todavía le tienen que meter más mano para que realmente sea viable. Incluso la traducción de GIS-2 ustedes vieron que está un poco manga por hombro. Eso es fundamental. Pero por lo menos es una herramienta que ya está bastante bien consolidada y que definitivamente si yo le tengo que recomendar a alguien que no tenga nada, una herramienta de gestión de información en salud, no tendría ninguna duda de GIS-2 es el modo a seguir, ¿verdad? Es el referente, prácticamente se está convirtiendo en un estándar de facto. Ahora, hay un tema también que discutir, que de hecho el compañero ahí cuando estaba hablando, os habla de algunas funcionalidades que van más allá de lo estratégico, ¿okay? Que profundizan un poquito en la parte operativa. Y es que, bueno, en mi opinión, puede llegarse a ese punto, pero pretender que una herramienta de gestión de la salud tenga también todas las capacidades que puede tener un expediente clínico electrónico es bastante osado. Por no decir imposible, ¿okay? Porque es verdaderamente un enfoque completamente distinto desde el punto de vista de desarrollo informático y de la funcionalidad, ¿okay? Ahora, independientemente de que no se pueda equiparar o que no se puedan implementar, no quiere decir que no se le puedan agregar algunas funcionalidades, algunas capacidades a esta herramienta tan buena, ¿verdad? Tan exitosa, desde el punto de vista del más alto nivel, para poder alcanzar funcionalidades que se le parecen, ¿okay?
que de alguna manera me permitan obtener información individual de los casos particulares, ¿verdad?, de las personas, para que después esa información pues se agregue y se presente bonita como ya vimos. Y eso es necesario o indispensable en algunos lugares donde verdaderamente el desarrollo informático, pues por diferentes motivos, ha brillado por su ausencia. ¿Okay? Como les digo, no es el caso de El Salvador, afortunadamente para nosotros y nosotras. Y esto no es solo únicamente una característica de GIS-2, sino que hay otras herramientas también de ese mismo corte, de ese mismo perfil estratégico, que igual tiene sus propios avances. Desde luego, la herramienta libre más capaz que tiene esas extensiones operativas es de GIS-2, pero hay otras privativas que hacen lo mismo. ¿Okay? En resumen, sobre todo lo anterior, eso de TLDR significa, eso es un rollo macabeo. En resumen, estas herramientas de nivel estratégico pueden ser utilizadas en algunos casos para cubrir vacíos de informatización, pero tengamos claro que ese no es su propósito y que a largo plazo pretender hacer que estas extensiones alcancen el nivel de funcionalidad que tiene un expediente clínico electrónico o una herramienta de captura de información como la ficha familiar para la determinación social de la salud, etcétera, es pedirles demasiado. ¿Okay? Y eso no lo digo yo solo. Les voy a poner en ese mismo video, hay un fragmento en el que Marta, que es probablemente la referente de GIS-2 a nivel en habla hispana, de hecho le preguntan, oye, ¿yo puedo usar esto? Y ya van a ver lo que dice, ¿verdad? Voy a poner el video un momentito. Afortunadamente son gente muy, muy, muy sincera, muy honesta. Eso está... Quiero ver... Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. En el 1:15. Es que está un poquito lejos. Entonces lo tengo aquí apuntadillo para no perder el tiempo. 1:15:42. Sí, yo quería responder a la pregunta de Caroline. No quería dejarla sin respuesta, aunque está contestada en el chat. Que es la pregunta que dice, me llama la atención que Daniel ha comentado que en su opinión de GIS-2 no es óptimo para historia clínica. En línea con la respuesta de Manuel y seguramente la de Ana María, que no me ha dado tiempo a contestar, como hemos visto en el portfolio de softwares que Daniel ha presentado, ahí había sistemas de registro o de historia clínica electrónica muy complejos, por ejemplo BAMMI u otros, que interactúan con capas de estándares de gestión de imagen, que interactúan con sistemas de laboratorio para integración de resultados, que interactúan con sistemas de facturación de hospital, que interactúan con sistemas de flujo de pacientes en el hospital, listas de espera, te mando a un departamento, te mando a otro. La historia clínica o el registro médico electrónico es algo que puede ser muy complejo y muchas veces cuando se dice que DGIS tiene capacidad para el seguimiento clínico de pacientes o médico de pacientes o de otro contexto, tendemos a pensar en historia clínica electrónica completa o sistema de información hospitalaria, sistema de gestión hospitalaria. Y ahí sí que yo creo que hay una diferenciación muy grande en el tamaño de la cobertura funcional que tiene DGIS respecto a otros sistemas que se han desarrollado para dar soporte a hospitales, de segundo nivel, de tercer nivel de atención. Pues bueno, yo creo que esa es la aclaración. De todas formas, es siempre el debate. Tracker nació para responder a la necesidad de datos individuales y no solo agregados como iniciativa de fortalecimiento de los sistemas de reporte nacionales, y desde ahí ha ido creciendo, y nosotros mismos vamos un poco de la mano creciendo con la demanda, pero y nos planteamos estas preguntas internamente también, pero creo que a día de hoy esta sería como la respuesta más clara que podemos dar. Más claro que lo que ha dicho Marta, imposible, ¿verdad? Y ella es la mera mera de DGIS-2 en habla hispana. Entonces, bueno, yo siempre le agradeceré a ellos
tanto su desarrollo como su sinceridad en ese sentido. Ahora, a mí me parecería muy feo que solo digamos que no pueden. Hay que ver qué es lo que puede, ¿sí? Para que tengan una visión completa de esas características que sí le permiten a DGIS 2 hacer un rastreo o un seguimiento de casos individuales, ¿sí? Entonces les voy a poner un par de videitos pequeñitos que explican, bueno, la introducción de lo que es el DGIS 2 en aplicación para teléfonos celulares y también cómo funciona el tracker, ¿ok? Por lo menos una revisión así simplificada de tracker para que ustedes vean que, bueno, está bien, ¿verdad? La herramienta está bastante buena en esos casos. Sin pretender, nuevamente, sin pretender suplantar o reemplazar la funcionalidad que tiene un expediente clínico electrónico u otro tipo de herramientas de nivel operativo. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un toquecito porque los tengo por aquí preparados. Están en inglés, así que les he activado los subtítulos españoles en automático. Vamos a ver primero el videíto introductorio de lo que es la app de Android de DGIS 2. Carlos. Hola, sí, escucho. Hola. Se escucha con un poco de eco, de retroalimentación, pero escuché tu llamado. No sé qué me quieren preguntar. Carlos. Hola. Carlos. Sí, sí, les escucho. Una consulta. Mejor lo voy a escribir. Vale, está bien. Hola. Hola. Anteriormente usted había dicho de que... Espérame. Aquí. Aquí está el micrófono. ¿Carlos? Sí, te escucho. Anteriormente usted había dicho cuando estábamos en el programa de director de que nosotros únicamente íbamos a poder tener acceso mientras tuviéramos la plataforma de la Espera, no te, perdón, pero te escuché, pero por un micrófono que un poco lejano y casi no te entendí. El punto es, DGIS 2 después será gratuita y disponible para cualquier usuario o será solamente para establecimientos formales de salud. Si DGIS 2 sirve, grafica para, perdón. Si será gratuita y podrá ser utilizable para cualquier usuario. Gratuito. Ajá. Es más que gratuito, es libre. Pero le pregunto porque cuando estábamos viendo DGIS 2, usted había dicho de que después nosotros no íbamos a poder entrar a la herramienta porque entramos con un acceso que nos daba la universidad. Ah, bueno, vaya, ok. Es una buena pregunta, gracias por hacerla. Una cosa es que tú tengas software libre y gratuito, de hecho, porque es gratuito. Entonces tú entras al sitio de DGIS 2, lo descargas y lo instalas, donde te dé la real gana, en tu propia computadora, si tú quieres. Eso es una cosa. Y otra, diferente, es que tengas la capacidad de hacer eso desde el punto de vista de conocimiento informático. Entonces, esa gratuidad depende del acceso a ese conocimiento. Las instrucciones de instalación de DGIS 2 están igualmente públicas. Entonces, con un poquito de esfuerzo, no mucho, de hecho yo hasta puedo compartir el manual que usé para instalarlo en el servidor que me prestaron ahí en la universidad, para que nadie tenga así como un gran lío, ¿verdad?, de cómo se instala. Entonces, es perfectamente gratuito y libre, pero siempre está sujeto a ese costo, porque es un costo de tiempo para poderlo instalar, número uno. Y número dos, ¿dónde se instala? ¿Sí? Yo, con el apoyo del doctor Sorto y la doctora Nadia, le pude pedir y justificar la necesidad a la Gerencia de Tecnologías de la universidad, quienes muy amablemente me prestaron un server. Y yo les dije, denme chance, yo lo voy a instalar, no se preocupen, yo no les voy a dar trabajo a ustedes,
pero sí ocupa un server, porque ya sea un servidor en la nube, un servidor instalado en la propia infraestructura de la universidad, cuesta dinero. ¿Ok? Eso también hay que contarlo. Acuérdense que siempre cuando uno hace algún tipo de despliegue informático necesita soporte técnico, telecomunicaciones e infraestructura de hardware. No hay de otra. Sea software privativo, software libre y gratuito, no importa. Esos tres elementos los va a ocupar de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la instalación de DGIS-2 que yo hice en la Universidad Evangélica, pues tiene como propósito acompañar a los estudiantes en su curso, como ustedes. No va a ser un servicio, al menos yo no lo preví así, pero a lo mejor de repente la universidad quiere hacerse proveedora de los servicios de DGIS-2 para que las personas lo usen. No lo creo, porque en realidad eso requeriría un esfuerzo importante. Personas que lo administren permanentemente, actualización todo el rato, etc. Entonces, bueno, gratuito, libre va a seguir siendo, pero siempre vas a necesitar hacer una pequeña inversión en el equipo en el que lo vas a instalar. A lo mejor si es tu compu, pues ya lo tienes. Y en el conocimiento, ¿ok? Dices que tu pregunta va orientada porque es muy útil para analizar datos, indudablemente. No, a mí no me cabe la menor duda. Yo, si tuviera que hacer algunas cosas, incluso mi propio proyecto de graduación o con alguna investigación que necesite para mi propio esfuerzo, definitivamente me va a salir muy fácil. Correcto, eso es, para la tesis. Si ustedes tienen que hacer una tesis en la que obtengan datos de una encuesta o de una, tengan que captar datos y los tengan que agregar y luego tengan que ponerlos lindos, lo tienen ahí. Podríamos hacer, ok, sí, exactamente, perfectamente factible. Ustedes, si agarran los datos del ministerio y luego los pasan a DGIS-2, de hecho, yo les podría plantear a ustedes, si quieren, y se lo dicen al doctor Sorto, yo no tengo ningún problema, que la instalación que en este momento está ya ahí lista, ajá, para ingresar al DGIS-2, mira, por mi parte, sí, ¿por qué no? Solo hacemos una buena separación de los usuarios y las contraseñas para que no, quienes estén estudiando el año que viene, no molesten, ¿verdad? No les eliminen datos ni nada de eso. De eso me puedo encargar yo. Ustedes tenían un usuario que era súper administrador, pero eso fue porque no teníamos a nadie ahí molestando que pudiera alterar nada, ¿verdad? Para el año que viene podemos hacer eso, que la universidad les preste el DGIS-2 que está instalado para que ustedes puedan hacer su tesis y tener su dashboard lindo y hacer la presentación y todo. De mi parte, encantado de la vida para poderles apoyar en eso. Solo hablen con el doctor Sorto y listo. Y yo no hemos hablado, de hecho, les debo decir, no hemos tenido una conversación sobre la continuidad de esto, pero si ustedes de hecho le plantean al doctor que sería oportuno contar con él, pues mucho que mejor, porque así la gente de informática de la universidad no dice, bueno, ya, hasta aquí llegó la peseta, ¿ok? Entonces, coméntenselo, para mí será un gustazo a poderles ayudar en eso, un placer. ¿Ok? Mucho gusto. Seguimos. Voy a poner el videito de GIS-2 para con Android. Collecting data doesn't have to be difficult. You just need the right tools. For many organizations, getting data from the field into their database often requires planning, work, and time. Local teams have to enter data on paper forms, send the form to a central office where another team manually enters that data onto a computer, then upload the data to a central database. And that's if the internet is working. Depending on how many paper forms need to be entered, that process can take days or weeks or even months. The DHIS2 Android Capture app streamlines this process, as teams in the field can easily capture data, like standard forms for aggregate reporting, or case-based records on individual patients.
This data can then be submitted to their DHIS2 server directly from wherever they are. So how does it work? The DHIS2 Android Capture app allows you to enter data on your Android mobile phone or tablet with the user-friendly forms that are aligned with your DHIS2 programs. You can capture data offline, and when you're able to access the internet, the DHIS2 app will automatically sync the data you've captured with your DHIS2 server. The Android app is open source, so the code is open and the app is available to you with no limitations. And it's secure, which means that you can safely submit sensitive data right from the point of care. Let's take a look. This is the DHIS2 Android Capture app. On the home screen, you can select from the list of different health programs you are responsible for. Before you enter patient data, the app checks for duplicates to make sure they're not already entered into the system, and then allows you to add a new record. You can easily enter the individual's biographical data, enter health program information such as height and weight and vaccination doses given, and even enter notes for the patient's record. The form you see in the DHIS2 Android Capture app has all the same fields as the DHIS2 web application, but is presented in a way that works better on a mobile screen. Once you're done inputting data, just save your entry to see a summary of the new patient record. If you need to find it again, you can do so from the list on the main health program screen or by using the search tool. And as soon as your phone is connected to the internet, the new record will be transmitted to the central DHIS2 system. And that's it. It's really easy to capture data with the DHIS2 Android Capture application. Download it yourself and give it a try, and find out how you can streamline your process for collecting DHIS2 data by taking data entry out of the office and into the field. Muy bien. La app tiene la ventaja también de que es libre. Hay muchas aplicaciones que están ahí publicadas en el Play Store, pero las puedes usar, pero no las puedes cambiar. En el caso de GIS2, no solamente la app está ahí disponible, sino que si tú necesitas hacer algún tipo de adecuación, lo puedes hacer. Por eso cuando me preguntan a veces también, lo de, es gratis. Es que no solamente que sea gratis, que la cosa es que yo eventualmente voy a necesitar cambiar cosas. Y ahí es muy bueno que ellos de alguna manera hayan sido solidarios, comprensivos y compartan el código para que se pueda adaptar a diferentes necesidades. Eso es con respecto a la aplicación Android, pero la otra funcionalidad que les comentaba de seguimiento de casos se llama Tracker. Y les voy a poner un pequeño video de cómo funciona el Tracker, ¿ok? Entretenernos practicando con eso pues requeriría mucho más tiempo, pero es importante que lo vean porque está bastante, bastante bueno para casos muy particulares. Is a data entry module that you might use to track individual entities like people through a program. Just like data entry, we need to choose the location or org unit. Then you'll notice a number of programs become available here. Let's try the TB program. If I want to register a new person, I can do that by completing the information about them. And I'll save and continue. Next, I'll be brought to the Tracker Capture dashboard. So these little boxes are called widgets, and there are a number of widgets here. This is their profile. So when I just registered the person, this is the information that we collected right away. They might have relationships to other people. There might be program indicators that are relevant to this particular TB program. And here is where the action happens, data entry. So you'll notice this is tabular data entry. It's just simply showing in a different view the program stages that you can enter. So the first TB visit, let's say it was a few weeks ago, and I can capture latitude and longitude if I like by opening up a map. But let's ignore that for now. So anything with a little red is mandatory. So I would go through and I would complete this for their first visit. And complete. So now I have one TB visit that's been completed. Let's say we need to do a different event. Press the plus to open it up.
and I have my questions there. Now, these program stages can be text, number, it doesn't matter. You can have as many as you like. You can have just one that's the same, that repeats over and over. It's really up to your design requirements that you need. You notice in the corner here, for certain people who you've grabbed their cell phone number, you can actually send them text messages that remind them of appointments, which is very helpful. So I'm going to go back to the main tracker capture and just show you a few quick things. Upon selecting a program, you can actually search for people. Say they've come back into the office or facility and you need to search them. So you could type their name in the search bar and find those who you've previously enrolled who have the word name in their name. So you'll notice along here we've got a list of everyone. We've got only people who are active in the program. Now you can have people who have completed the program here, and then you can also have people who are done. So they're terminated and you're not collecting or reporting information on them any longer. So in addition to data entry and tracker capture, you may use the Event Capture app to collect data on events or something that happened on a particular date and time, like a workshop, or there was an information campaign, and on a certain date you need to know what sorts of information was distributed to what area. Let's look at a few examples. Now this particular org unit location has a few events available. If I click the antenatal care visit, I could register an event. Again, it always has to include the date, and then I'd have a few questions to answer. Then I would click complete, and I would save and add a new event. Or if you save and you go back, you'll be taken to the list of events here, and you can either download that list or change the view. Let's try a different program though. So for this particular program, it's been set up that a number of different organizations may come in, and on a particular date and time, just describe the number of vouchers they have for a certain family planning method. Let's pick a different area. I'll have to cancel this. And for malaria case registration, you'll see we have a number of registrants already. And if I click one, I'm taken into that event record. You can see there were coordinates captured. You can actually use the map to place it, and it'll capture that way as well. So once the event's been completed, it'll be updated in the list here. If you'd like to pull a report on a track. Bueno, listo. Básicamente es lo que hace Tracker, ¿ok? Tracker y la captura de eventos. Como pueden ver, ya es información individual, hasta geolocalizada si se necesita, para poder dotarle a la herramienta de información de partida para poder agregarla y demás. Por ejemplo, lo que planteaba Carlos, bueno, ahí se va a partir de datos que ya capturó el Ministerio de Salud en su tesis, en su planteamiento de tesis. Pero si ustedes van a hacer un estudio de campo y van a pasar directamente la encuesta, se pueden instalar la app en Android en sus teléfonos y hacer la captura directamente. ¿Okay? Eso es bastante chévere. Ok, sigamos con la presentación que no tenemos mucho tiempo hoy. La otra parte de herramientas que se utilizan en el más alto nivel, de hecho, DEGIS 2 tiene un módulo específico para trabajar con sistemas de información geográfica, pues es la información que está de alguna manera asociada a la ubicación, ¿verdad? En la que se produjo o se obtuvo ese dato. Y bueno, pues todos y todas sabemos que ver las cosas en un mapa definitivamente puede arrojar bastante luz sobre la situación que se está produciendo y podemos actuar de manera mucho más eficiente. El punto aquí, de hecho, es la eficiencia para poder enfocar los recursos, porque generalmente eso fue, de hecho, uno de los mejores o mayores aciertos, por ejemplo, para el control de la epidemia de dengue en El Salvador, fue precisamente geoposicionar
los casos, si bien no individualizados, pero sí concretar a nivel cantonal incluso, dónde estaban sucediendo los brotes, de tal manera que se eliminaran o limitaran al máximo posible esas, lo voy a decir muy feo, pero absurdas jornadas nacionales contra el dengue, que no servían para absolutamente nada más que para justificar un despliegue enorme de recursos, muchas fotos, mucha publicidad y ningún tipo de eficacia. ¿Okay? Eso cambió, afortunadamente. Se presentaban ya los mapas, todas las semanas se veían en qué lugares estaban produciendo realmente los brotes y definitivamente se pudo aliviar bastante el estrés del personal que de alguna manera tenía que ir a atender ese brote y a hacer actividades antivectoriales dentro de ese lugar. Y eso se lo debíamos definitivamente a los sistemas de información geográfica que nos permitieron posicionar esos datos. ¿Okay? Es muy importante, les voy a poner un pequeño video del mero maestro, ¿verdad? Roberto Mejía, del Instituto Nacional de Salud, que vean cómo funciona un sistema de información geográfica. No tendría mucho sentido que ustedes se conviertan en usuarios de base de un sistema de información geográfica. Ustedes van a ser usuarios o deberían ser usuarios de lo que produce ese sistema. Pero hay algunos conceptos muy buenos que creo que es importante que ustedes conozcan. Entonces les voy a poner un pequeño video para que ustedes pues lo conozcan desde el mero maestro, ¿verdad? Es el siguiente, el de Marta. Ok, está bien. Se lo voy a poner aquí. No, vale. Un segundico nada más. Este es el videillo que ya habíamos visto, pero hay un fragmento que me interesa mucho. Solo se lo pongo rápido. Del minuto 3:16. Ok, allá. Como ejemplo, son datos ficticios, pero la idea es poner como un ejemplo para que me puedan comprender. No, 336. Bueno, y vamos a presentar la etapa de planificación del muestreo, la etapa de colecta de datos, la etapa del análisis y, bueno, y las conclusiones sobre este tema. En primer lugar, bueno, ¿qué son los SIG? Los SIG son un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes para la captura, almacenamiento, organización, procesamiento, modelización y visualización de los datos. Y bueno, y esta información está vinculada a una referencia espacial. Entonces, tiene ciertos componentes que lo conforman. Dentro de esos componentes, obviamente, están las personas, que son las que nos encargamos de colectar esa información en campo. Luego también está el software, está compuesto del hardware, los datos y el análisis. Entonces, la idea es, básicamente es representar datos, cualquier tipo de datos, a través de mapas, a través del análisis de los mapas. Pero lleva una serie de procesos, no solamente representar un dato en mapas. Entonces, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es, pues, a través de lo que pueden hacer, que es la captura, el almacenamiento, la búsqueda, el análisis, la visualización y la salida, lo que nos ayuda es a tomar decisiones de forma eficaz, de una manera eficaz, a través del mapeo. Entonces, nos pueden servir para una serie de información o serie de datos. Por ejemplo, algunos ejemplos que yo puedo poner, por ejemplo, es la gestión de los recursos, por ejemplo, la arqueología, la planeación urbana, la cartografía, proyectos de ayuda humanitaria sirven bastante, son bastante utilizados. La evaluación del impacto ambiental también es muy utilizado en esta rama. Entonces, para explicar brevemente qué son los SIG y en qué consisten, bueno, en primer lugar decir que los SIG trabajan con capas, diferentes capas, y los principales modelos con los que se trabaja, los formatos, son vector y raster. Entonces, ¿qué es el vector? Los vectores son geometría. Básicamente geometría
que nos permiten representar la información real, la de la Tierra, a través de esta geometría. Entonces, la que ustedes pueden observar aquí en su lado izquierdo son los diferentes tipos de geometría con los que se representa la información. Entonces, está compuesta de geometría y atributos. Entonces, un punto, por ejemplo, puede representar una escuela, tiene un identificador y tiene un nombre. En este caso le he puesto a Alberto Maferrer y tiene una información, el número 90. 90 puede significar 90 alumnos de esa escuela, por ejemplo. En el caso de la línea, está representada por línea, la línea está, lo que representa son varios puntos en línea. Entonces eso puede representar un río, en este caso el Río Grande, por ejemplo, de San Miguel. Y un polígono puede representar una laguna, que también tiene información que representa a ese, en este caso, a esta laguna. Por otra parte, esta información, bueno, que es colectada a través de los, en la Tierra, a través de GPS, se utilizan, por ejemplo, la latitud y la longitud para ubicar puntos en la Tierra. Entonces, esta serie de puntos nos va creando todo este tipo de geometría. Y por otra parte también está el formato raster, que no es el punto de esta presentación, pero para fines de que lo sepan, lo voy a presentar. Por ejemplo, raster es diferente al vector. El raster trabaja con celdas, como pueden apreciar acá. Entonces estas celdas están representadas por números. Estos números, por ejemplo, pueden representar la altitud, por ejemplo, de una montaña. Este 50, 45, 40 puede representar esa altitud y se representa así como ven al lado derecho, así de esta forma. Esa altitud se va representando así. Eso es un raster. Entonces, para fines de la presentación, nos vamos a centrar en el principalmente en el vector. Entonces, el vector, como por ejemplo, he puesto aquí unos ejemplos para que me lo comprendan. Si nosotros vamos a campo y colectamos datos, por ejemplo, en una comunidad, podemos obtener los pozos. Estos puntitos amarillos que ustedes ven acá son los pozos que están representados con la geometría de puntos. Por otra parte está la capa de líneas que puede representar, por ejemplo, el Río Grande de San Miguel y está representado así, como se ve acá. Y por otra parte la capa de polígonos puede representar una laguna en este caso, pero también no solo una laguna, sino que puede representar un bosque o un área determinada, ¿verdad? Entonces, los sistemas de información geográfica permiten capturar datos a través de papel, a través de coordenadas, una serie de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos un listado de coordenadas que a nosotros nos pasan, podemos obtener esa información e integrarlo a los sistemas de información geográfica. Datos digitales, por ejemplo, que estén guardados y que puedan servir y que tengan una referencia espacial, pueden servir para utilizarlos con los SIG. Y bueno, y lo que es bien conocido, los GPS, que lo que permiten es captar coordenadas a través de las diferentes satélites que existen. Entonces, esto nos permite ubicar los diferentes puntos alrededor de la Tierra. Entonces, otra de las herramientas que tiene los sistemas de información geográfica es la búsqueda, por ejemplo. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, la identificación de entidades específicas. Por ejemplo, aquí, este es el municipio de Suchitoto. Y si nosotros damos clic acá, tenemos una serie de información que nos permite rápidamente los sistemas de información geográfica. Y por ejemplo, aquí podemos saber que pertenece al departamento de Cuscatlán, que es el municipio de Suchitoto, que es parte de la región central, que tiene una pobreza alta. Por ejemplo, aquí tiene un dato del FIDL, que está catalogado con una pobreza alta. Tiene una densidad poblacional de 80 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, dando un simple clic, podemos obtener toda esta información de ese municipio. Es una forma de búsqueda. Otra forma de búsqueda que podemos hacer es como un filtro, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, identificar las entidades con base a condiciones. Por ejemplo, queremos saber los municipios con pobreza severa a nivel nacional. Entonces, los SIG rápidamente nos permiten saber qué municipios en todo el país están catalogados con pobreza severa. Entonces, es una forma de búsqueda. En cuanto al análisis, los sistemas de información geográfica tienen una serie de formas de analizar los datos. Y yo he puesto aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la proximidad. Podríamos saber, por ejemplo,
el hospital X podría saber a qué distancia está de una de las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que uno, el más cercano, lo tenemos acá en medio, con 4.1 kilómetros, y podemos ver rápidamente cuáles son los poblados que están más cercanos a ese hospital. Otro análisis que se puede hacer es el análisis de red. Este análisis de red es bien, bien conocido, o tal vez ya lo habrán explorado, por ejemplo, con Waze. Se puede utilizar, por ejemplo, la ruta más cercana a un lugar. En este caso yo he puesto un ejemplo de un accidente, qué tan cerca está o cuál es la ruta más rápida para que una ambulancia, por ejemplo, llegue a ese hospital. Por otro lado está la superposición de capas. Estas capas pueden ser diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser capa de poblaciones, capa de cuerpos de agua, capa de áreas verdes, por ejemplo, y superponerlos. Y eso nos permite explorar el entorno para dar respuesta a ciertas interrogantes. Por otra parte, también he puesto un análisis de densidad. Aquí, por ejemplo, he puesto datos de enfermos renales del área metropolitana. Entonces, yo hice un ejercicio tomando datos del sistema del Ministerio de Salud y lo que hice fue ubicar espacialmente todos estos enfermos y ver, determinar dónde están mayormente concentrados el número de enfermos renales. Entonces, una de las formas de aplicación. Bueno, y superponiendo, como ya lo mencionaba, se superponen las capas. Por ejemplo, aquí el uso del suelo, las calles, distritos, parcelas. Toda esta información nos permite superponer la información y dar respuesta a interrogantes a partir de la comparación de diferentes capas de datos. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos de datos ambientales, por ejemplo. Si yo tengo datos, por ejemplo, de topografía, es una capa. Otra capa podría ser las fuentes de agua. Otra capa podría ser el uso del suelo. Otra capa podrían ser las poblaciones. Si yo estoy investigando un tema de contaminación, por ejemplo. Por otra parte, los SIG permiten visualizar los datos. ¿De qué forma nos permiten visualizar los datos? A través de un software de escritorio, por ejemplo, podemos tener un mapa donde podemos explorar toda la información que esté presente en esos mapas. Otra forma es a través de reportes, nos permite hacer, por ejemplo, estadísticas, ciertos tipos de estadística. También permite crear gráficas de todos esos datos que nosotros hemos colectado. Entonces, bueno, también, y en el caso de la salida, hablamos del resultado, ¿verdad? Lo que obtenemos a partir de todo el análisis de la información. Entonces, tenemos impresión de mapas, por ejemplo, nos permite imprimir mapas a cualquier escala. A partir del procesamiento de todos esos datos, creamos mapas. Un mapa, por ejemplo, del Salvador a diferentes escalas se puede crear a través de los sistemas de información geográfica. También permite obtener imágenes a partir de formatos como el GIF, el JPG, el PNG. Otro ejemplo también de salida podrían ser los visores web. Hoy en día se utilizan mucho los visores web. Por ejemplo, este es el del Ministerio de Medio Ambiente que nos permite ver los diferentes tipos de capas y ver la información, cruzar la información para explorar un poco el entorno. Entonces, aquí si se fijan en la parte derecha, tienen toda la serie de capas que pueden revisar y pueden cruzar esta información para explorar el entorno, analizar el entorno. Y bueno, y como resultado también tenemos mapas que se pueden utilizar en documentos, en reportes que nos permiten dar un analizar de mejor forma la información y representar todos esos datos a través de mapas. Entonces, aquí tengo yo una serie de en campos de aplicación de los SIG. Entonces, aquí hay un listado de todos los que se pueden, o de algunos. Por ejemplo, la planificación del uso del suelo, análisis criminal, por ejemplo, planificación de emergencia, estudios de impacto ambiental, análisis de mercado, transporte, agricultura, mapeo interactivo, salud pública, que es básicamente lo que hacemos desde aquí del Instituto Nacional de Salud, es el tema de salud pública y bueno, también el tema de medio ambiente. Entonces aquí tengo yo al lado derecho, tengo algunos ejemplos de cómo se puede visualizar o de los campos que se pueden aplicar los SIG. Voy a hacer zoom acá.
Por ejemplo, este lo han utilizado para el análisis criminal en un área específica, y lo que ha permitido esto es saber dónde principalmente se concentra el mayor número de asesinatos, por ejemplo, en un área. Entonces, a través de geoestadística se puede determinar qué área es exactamente el área que está siendo mayormente afectada. Otro análisis que se presenta acá, y este es algo que se está trabajando desde aquí el Instituto Nacional de Salud, es por ejemplo el análisis de los accidentes de tránsito a nivel del área metropolitana. Entonces lo que hemos hecho básicamente es colectar todos los accidentes de tránsito que han ocurrido en un periodo determinado y nos permiten determinar, por ejemplo, qué cantidad de personas han sido lesionadas a través de mapas. Y bueno, ¿no? Este es un mapa ejemplo, pero hay otras formas también de representar otra información y de analizarla. Y otro que tal vez ya hayan visto en estos días es el de la Universidad Johns Hopkins. Este es el mapa de casos de COVID a nivel mundial, y básicamente lo que representan aquí son, a través de puntos, la intensidad o la cantidad de casos de COVID-19 que hay alrededor del mundo. Entonces, se tiene el mapa del planeta y rápidamente podemos saber qué sitios son los que están siendo mayormente afectados. Entonces, este es un tipo de mapa, un visor web, ¿verdad? Y quien tiene aparte del mapa, tiene otra información que permite analizar los datos. Muy bien. En 14 minutos hemos visto cómo funciona perfectamente un sistema de información geográfica. Básicamente esos son los conceptos con los que se trabaja, ¿verdad? Polígonos, líneas y puntos. Cada uno de esos objetos tiene asociada una información, y al representar los objetos de manera espacial y superponer diferentes capas, definitivamente nos puede ayudar a tomar decisiones en salud pública, ¿verdad? El Instituto Nacional de Salud tiene toda la competencia, la capacidad para hacerlo, y lo viene haciendo desde que se creó. Así que definitivamente es una herramienta que yo les recomiendo utilizar en el futuro. Vamos a terminar la clase un poquito con un resumen. Estamos terminando, de hecho, el curso. Vale la pena que veamos un poco, recopilemos todo lo que venimos explicando desde el principio de esta tercera unidad, cómo se estructura un sistema de información en salud desde el principio hasta el final. Siempre vamos a empezar con los sistemas más amplios, ¿verdad? Los sistemas de salud ambiental, porque van a aportar información que puedo de alguna manera asociar o que puede complementar lo que está sucediendo desde el punto de vista de la salud de la población. Entonces, en general, vamos a partir de los sistemas de salud ambiental para poder hacer ese tipo de caracterización. A ello le vamos a sumar, indudablemente, aspectos socioeconómicos, aspectos culturales que determinan socialmente la salud. ¿Okay? Entonces, generalmente vamos a necesitar invertir o enfocarnos en informáticamente hablando, en hacer algún esfuerzo para hacer esa caracterización. Sobre la determinación social de la salud, pues siempre vamos a tener herramientas informáticas de propósito específico para la atención de la salud en sus diferentes circunstancias. ¿Okay? La parte de atención intramural o extramural, la atención de emergencias médicas, eso necesita obligatoriamente, indispensablemente, herramientas informáticas, o no se sabe qué pasa a nivel de la atención de la salud. ¿Okay? Por encima de ese tipo de herramientas operacionales, pues tenemos sistemas de planificación, administración de recursos, y es un panorama que hemos ido viendo, ¿verdad? De vigilancia sanitaria, de recursos humanos, de gestión del abastecimiento, de planificación genérica como tal. Todos esos se pueden agrupar en este piso de esa pirámide. Y por último, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Unas herramientas que consolidan toda la información de las capas inferiores y que le permiten a la persona que toma decisiones en salud pública que esas decisiones efectivamente se estén basadas en evidencias, en razonamientos y no en algo volátil o intuitivo. ¿Okay? Esa es la pila
principal de todo el stack de sistemas de información de salud. Si alguna vez en el futuro, ojalá, ustedes tienen que estar en ese puesto de toma de decisiones, acuérdense, tienen que abordar informáticamente cada uno de esos pisos de esta pirámide, ¿sí? Y mucho más en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Todo tienen que tocarlo. Ahora, en El Salvador, pues con limitaciones, con muchas situaciones diferentes en cada uno de esos esfuerzos, ¿verdad? Pero la verdad es que se tiene abordado un poquito de cada cosa. Ahora mismo no sé cómo lo estarán representando, no han divulgado mucho en ese sentido, pero bueno, cuando ya estaba un poco al frente de la Dirección de Tecnologías del Ministerio, pues habíamos planeado y se fue abordando cada una de esas etapas, pues con diferentes herramientas informáticas. En la parte de abajo tenemos el sistema de información de fichas familiares y el sistema de salud ambiental. Ese es el que más limitaciones tenía definitivamente. Aportamos bastante con el tema de expediente clínico electrónico, que esta gestión definitivamente creo que lo va a lograr a nivel nacional. Les deseo todo lo mejor porque la población lo necesita. Por encima del sistema de expediente clínico electrónico, todas las herramientas de consolidación de datos tácticos, vigilancia sanitaria, recursos humanos, abastecimiento y planificación. Y por encima de todo ello, le pusimos una cúspide, ¿verdad? Un tejado ahí de inteligencia de negocios, que es el ETAB en nuestro caso. Ya llegamos antes de que existiera DEGIS2 y desarrollamos una herramienta a propósito para ello. Y el sistema de georreferencia, que ahí sí creo que no ha tenido mucha continuidad, pero es todavía la página, uno puede poner geo.salud.gov.sb y eventualmente puede cargar, aunque creo que no está cargando bien los mapas. También se hizo un esfuerzo muy importante por el sistema de emergencias médicas y vale la pena destacar, aunque yo no lo he mencionado en las sesiones anteriores, pero el sistema de emergencias médicas tenía una herramienta súper sofisticada que con mucho esfuerzo pues se logró que se implementara sobre software libre para no generar un problema de sostenibilidad, y es una herramienta, como les digo, súper apropiada, porque no es lo mismo atender una emergencia policial, lo que hace el 911, ¿verdad?, a cómo atiende un sistema de emergencias sanitarias, y necesita una herramienta de propósito específico para eso, ¿okay? Entonces, bueno, con limitaciones, con desórdenes, con esfuerzos e ímpetus diferentes en función de cómo sopla el viento un poquito, ¿verdad?, a nivel político, pero ya se tiene un poco de todo y eso, en mi opinión, es mucho. Está a otro nivel en comparación con los países de la región, ¿ok? Incluyendo donde yo me encuentro. Así que eso sería todo por hoy. Apenas comentarles que el día de hoy, bueno, en esta semana, vamos a tener un foro un poco diferente, ¿ok? El foro de esta semana es abierto a los temas que ustedes quieran plantear. Siempre va a ser obligatorio, ¿verdad?, participar. Ahí sí yo me voy a preocupar de irle respondiendo y procuremos responder a lo que publican los demás también. Hagamos que este último foro pues sea el adecuado. O sea, que tengamos una discusión ahí divertida. De aquí a final de año pues solo nos queda un tema, que es el de firma electrónica, que lo vamos a tener el sábado 8 de enero. Así que no nos vamos a ver hasta que sea el año que viene. Dicho eso, pues les deseo que pasen una feliz Navidad, un fin de año también muy exitoso, muy divertido, con sus familias. Cuídense mucho antes de que venga Omicron. Hay que disfrutarlo en lo posible, ¿ok? Y nos vemos el 8 de enero con el tema de firma electrónica. Chaito, un abrazo muy fuerte a todas y todos. Chao, que les vaya bien.